Este jueves se registró una nueva alza en los combustibles a nivel nacional. En 12 pesos incrementará las gasolinas, bordeando y sobrepasando los 900 pesos el precio promedio en la ciudad de Osorno. Esta situación se ha convertido en una constante durante las últimas semanas, lo que no afectará solo a aquellos que tienen automóvil, sino que principalmente a aquellos que trabajan con el servicio de transporte y utilizan la máquina para movilizarse. Es por esto que fuimos a las calles a preguntarle a la gente qué opinaba sobre esta situación y si era necesaria alguna medida. Las opiniones fueron diversas. Una clara mayoría está de acuerdo con que esta situación ocasiona un panorama más complicado para el bolsillo de todos, pero había quienes preferían preocuparse por temas más importantes. Veamos en más detalle. Mal estamos para los que tenemos vehículos. Malísimo. Yo me acabo de comprar este auto recién precisamente por el tema de economía, pero la bencina está sumamente caro, el impuesto específico que están cobrando fue creado para una cosa específica. ¿Y hoy día tiene que terminar? Horrible, pues ha subido no sé cuántas veces este año, como cinco veces. Se afecta demasiado lo que es el presupuesto semanal. Antes con 10 mil pesos tú llenabas medio tanque, ahora con suerte un cuarto. Así que se nota mucho. Es la tónica, no hay mucho que alegar. ¿Tú crees que se debería hacer algún impuesto quizás o cuál sería la mejor solución? ¿O sea, quitar el impuesto? Yo creo que es un tema antiguo, soluciones deben haber muchas, pero bueno, voy andando, está en verde.